El secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, ha visitat Ainia per tal de conèixer un projecte d'agricultura de precisió. En primer lugar, conocer las instalaciones, que no las conocía a fondo, y fundamentalmente conocer al personal, a la estructura de instituto. Me ha sorprendido su capacidad de organización. ¿Cómo están organizados? Es una organización muy, muy moderna, muy adaptada a la eficiencia y a la eficacia del trabajo, y por tanto para mí ha sido una cierta satisfacción profundizar en el funcionamiento del instituto. Y luego, pues en tercer lugar, concretamente tratar una cuestión que está el instituto preocupado y ocupado, fundamentalmente lo que ellos llaman la agricultura de precisión. El sector agroalimentario valenciano es un sector muy potente, un sector importante, es un sector que no solo es sector primario, sino también es sector terciario, porque tiene una industria también muy potente y sector de transformación, y el AINIA es ese instituto fundamental para que esa industria agroalimentaria tenga un soporte de innovación. Pero también tenemos el sector agrario, donde pues estamos buscando que el sector agrario valenciano, que está en el territorio, tenga también un futuro cierto, y que no solamente requiere de modernizar las estructuras, sino también requiere de introducir innovación, conocimiento y tecnología para el futuro. El director general de la compañía, Sebastián Subirats, ha acompanyat el secretari autonòmic en una visita guiada per les instal·lacions i ha explicat aquest nou projecte. INIA es un instituto tecnológico orientado a la industria agroalimentaria. Nuestro modelo es un modelo de asociación, modelo jurídico, asociación privada sin ánimo de lucro, y está constituida fundamentalmente por los asociados. Tenemos más de 750 asociados que pertenecen a los principales sectores agroalimentarios, especialmente de la Comunidad Valenciana: el sector cárnico, el sector bebidas, el sector verduras, frutas, ingredientes, en fin, toda la cadena de valor del sistema agroalimentario. Nuestra misión es darle soporte para la innovación. Lo que nos interesa es que la empresa innove, y para lo cual pues tenemos los medios, los recursos que normalmente una empresa no puede tener por razones de tamaño, por razones de disciplina y de conocimiento, porque se requieren de una multidisciplinaridad muy amplia. Es decir, nosotros lo que proponemos son innovación, y la innovación tiene que llegar al mercado. Para llegar al mercado tiene que ser legal, tiene que ser saludable, tiene que ser medioambientalmente correcta, tiene que tener un valor tecnológico. Quiero decir con esto que concita muchas disciplinas que difícilmente una empresa, como no sea una gran empresa, una muy grande empresa, que incluso las muy grandes empresas también recurren a nosotros, recurren todos a nosotros, en la medida en que tenemos esa estructura, esos conocimientos para aplicarlos a un extensa abanico de empresas y de sectores. Descobriran tots els detalls d'aquesta visita a Ainia al nostre pròxim programa d'Agronatura.